soy Antonio. Hoy vamos a hacer unas albóndigas, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer para no complicarme mucho ya tener la salsa hecha, pues es propiamente dicho la salsa, ¿vale? ¿Con qué la vamos a hacer? Vamos a hacer una salsa de cebolla, unos dientes de ajo, un poquito de agua y un poco de vino, ¿vale? Lo primero que he hecho es cortar la cebolla en juliana, he picado los ajos y ahora mismo están en la sartén que se está sofriendo en aceite de oliva, ¿ok? Cuando ya la cebolla esté pocha, pues ahora os comentaré qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos la cebolla pochita, le vamos a echar un poco de agua, ¿vale? Ya después veremos si hace falta echarle más agua o solo con el vino que añadimos para hacer la salsa. Y bueno, vamos a batirlo, bien batido, para que la gente no se encuentre los trocitos. Hay gente muy delicada y a mí me encantan los tropezones, me encantan, pero bueno, hay gente que no le gusta y entonces, bueno, pues nosotros lo vamos a batir muy bien. Esta salsa está compuesta, ya os digo, de la cebolla, el ajo, el aceite de oliva, un poco de agua y después cuando echemos las albóndigas, que las albóndigas veréis cuáles son los pasos que deben haber antes de llegar a al recipiente grande donde las cocinemos, ¿vale? Pues la salsa va a llevar también un poquito de clavo, y el vino, ¿ok? Vamos a echar un poquito de más agua porque ha quedado muy espesa, ¿vale? Hemos cogido una cebolla muy grande y como ahora cuando empecemos a hacer la cocción ya con las albóndigas, esa salsa va a seguir hirviendo, ¿vale? Y entonces se va a poner más densa todavía, se va a formar la salsa de verdad cuando se ligue con el vino, ¿vale? Entonces le echa un poquito de más agua para que no sea una salsa muy pastosa. Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a elaborar las bolas de las albóndigas y harinarlas, ¿vale? Ese va a ser el siguiente paso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la carne, que hemos comprado una carne picada de cerdo y ternera. Cerdo y ternera la tenía guardada, ¿vale? La he descongelado. Y como ya en los mercados ya no viene aliñada, está prohibido por sanidad, pues le vamos a echar los aliños. Los aliños para mí es perejil, ajo y cebolla, ¿ok? Yo me he encargado de picarlo, pero para que quede mucho más fino, para que no se note después al hacer la bola, pues vamos a meterlo en una picadora, ¿ok? Con la cebollita, ¿vale? El perejil y le echamos el resto. Ahí va. ¿Vale? Dentro de la picadora. La verdad es que picar las cosas es una de las que más me gusta dentro de la cocina. Es un poquito rollo porque cuesta trabajo, pero me relaja. Es una cosa que a mí me gusta, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a meter en la picadora y le pegamos ahí leña al mono, ¿ok? Yo de vez en cuando cojo, levanto, pues hay veces que se te queda en las paredes, ¿vale? Os dais cuenta, por allá con una cucharita, le meto otro poquito para adentro y le doy una segunda picada, ¿ok? ¿Vale? Y se me queda un poquitín más picado. Ahí, perfecto, suficiente. Muy bien, pues ahora con mi cucharita la mezclo, se la echo a la carne que tenemos aquí picada y después de haberle tirado, vamos a quitarle esto para no cortarme yo la mano, ahí va, así se ve mejor, ¿no? Vale. Perfecto. Muy bien, ya le he echado un poco de sal, ¿vale? A la carne y
pues ahora lo que me pongo es a amasar y a mezclar, ¿vale? Pero no sin antes echarle los dos huevos a la carne. Que se me estaban olvidando. Esto es como todo. Ahí va, perfecto. Vamos mezclando, ¿vale? Se quede bien mezclado. Y un trocito de cebolla grande que ha aparecido. Vamos mezclando. Y también le echo a la mezcla, una vez que ya tengo el huevo bien mezcladito, me estoy lavando las manos, pues le vamos a echar unos 100 gramos de pan rallado, ¿vale? Parece mentira, pero el ojo de buen cubero, no os fiéis mucho de él, ¿vale? Yo ahora estuve midiendo ayer, aquí había 150 gramos, tampoco me quiero pasar. ¿Para qué? Porque si le echo demasiado, se van a quedar las albóndigas muy duras, muy compactas y no gustan, ¿vale? Mira, tenemos 100 gramos para adentro, perfecto. Muy bien, y seguimos haciendo la masa, ¿ok? Perfecto. Un poquito más de sal. Ahí va. De maravilla. Muy bien. Hay que amasar bien también aquí con el amasamiento. Hay que tener un poquito de paciencia porque es un trabajo desagradable porque te manchas, están las manos pringadas. Pero si lo haces bien, después a la hora de comer cualquier cosa que necesite amasado, se agradece muchísimo porque se nota la consistencia de esa pieza, ¿no? Que vayas a meterte en la boca, ¿vale? La croqueta, aunque la croqueta ya la gente pues utiliza la Thermomix para hacer la masa, ¿no? Nosotros utilizamos la sartén, pero cuando es el amasado a mano, por ejemplo, unos pestiños, los pestiños donde está el amasado a mano, que no se ponga otra cosa, porque es que se nota, ¿eh? Rápidamente, si está bien hecho o no está bien hecho, ¿vale? Aquí está, estamos terminando ya, estamos cogiendo, ¿ves? Y hacemos la bola para que veáis, mira, ¿vale? Es una bola que está totalmente, no se deforma, si hago así la aplasto, obviamente, ¿no? Pero no se me está desmoronando, no se me queda la carne abierta, ¿vale? Lo importante es que la carne se quede bien hecha la esfera. Y cuando la dejas de... Y si sigues amasando, la carne no se abre. Eso es gracias precisamente al empaste que se forma con el huevo y el pan rallado. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos hecha la masa. Y ahora a continuación, pues vamos a terminar de hacer la salsa que se está haciendo por otro lado en la sartén. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a ir haciendo ya las bolas. ¿Vale? Hemos encendido la sartén. Y lo que vamos a hacer a continuación es las bolitas. Las vamos a ir haciendo. Hay personas que les gusta la bolita un poco más grande, otro más, la albóndiga un poco más pequeñita. Bueno, yo la voy a hacer de tamaño mediano, ¿vale? En mi casa gustan pequeñas. A mí me gustan grandes. Tampoco un albóndigón, pero cuando yo me como una albóndiga, que no haga así y me la meta entera en la boca, sino que haya que partirla por lo menos en dos trozos, ¿no? O en tres, ¿no? Para ir comiéndomela, que es lo que me gusta a mí, para ver cómo está por dentro, etcétera. Bueno, las vamos haciendo y si os dais cuenta lo que hacemos es, está en un plato de harina, las vamos harinando, ¿ok? Y como la sartén la tengo aquí encendida, hago así un poquito para que me escurra la harina y la voy echando en la canasta de la freidora, ¿ok? ¿De qué se trata? Pues se trata de que cuando estemos metiendo la albóndiga ya harinada dentro de la canasta, pues la albóndiga se haga solamente por fuera. Entonces hemos puesto la freidora a 190, yo la he puesto al máximo, para que cuando yo meta la albóndiga, pues se quede
por fuera doradita, doradita, pero por dentro esté cruda. ¿Por qué? Porque donde se va a cocinar es en la salsa que hemos hecho previamente. Entonces, con mucho cariño, hacemos unas esferas geométricas perfectas, quitamos un poquito de harina. Esta se ha quedado con poca harina, vamos a darle un poquito de caña. Ahí va, perfecto. Imprimimos otra vez y va adentro, ¿vale? Y así vamos a ir rellenando y vamos haciendo distintas tandas para ir dorándolas, ¿ok? Muy bien, pues ahora nos vemos otra vez. Pues ya tenemos las albóndigas doraditas por fuera, ¿vale? Aquí tenemos otra tanda de más albóndigas que nos queda por hacer, ¿ok? Y bueno, buen color, ¿eh? Madre mía, qué buena pinta. Después las echaremos en esta salsa, ¿ok? Vale, pues vamos a volcarlas poquito a poco, que no se nos caigan. Eso, ¿vale? Y seguimos con la siguiente tanda, que es esta que tenemos de aquí y un poco de carne que nos queda por allá. Bueno, continúa. Pues ya viene el paso final. Ya tenemos aquí las albóndigas que están todas doraditas, ¿vale? Las vamos a echar en la salsita, Lo removemos bien un poquitín, ¿ok? ¿Vale? Lo mezclamos un poquitín. Vale, perfecto. Y a todo esto le vamos a echar la magia de la salsa. Como hemos hecho ya la salsa con cebolla, ajo, aceite de oliva, un poquito de agua. Bien. Ahora le vamos a echar lo que le va a dar un poquito de más gracia a la propia salsa. ¿Vale? Le echamos unos clavitos. No mucho, porque los clavos son muy potenciadores del sabor. Entonces, pues queremos que la albóndiga sepa a carne, no a clavo, ¿vale? Entonces le echamos unos 8 clavitos repartidos, ¿vale? Un poquito de laurel, una hojita de laurel, ¿vale? De la cajita. Yo prefiero las que vienen en bolsa, que son más cómodas de coger. La caja me da la sensación de que como no viene con plástico, pues la hoja está más seca, ¿no? No sé, me parece a mí que la bolsita de plástico, lo que pasa es que el plástico, como ya estamos en plan ecológico y que lo veo perfecto, pues tiene que desaparecer. Lo importante es cartón, papel, que es mucho más reciclable que el plástico, ¿vale? Retiramos el ajo y su vinito blanco de guisar, que ya tenemos aquí el vasito preparado, ¿ok? Lo echamos. Ahí va, perfecto. Si os dais cuenta, casi están cubiertas las albóndigas con el líquido. De todas formas, le voy a echar un poquitín más de agua, ¿vale? Ahí va, perfecto. Tampoco se trata de ahogar la albóndiga, pero a todo el mundo le gusta tener salsita, a tope. Entonces, como después va a evaporar, pues nada, le metemos leña al mono al máximo. ¿Por qué? Porque quiero que rompa a hervir y además porque quiero que se evapore el alcohol del vino, ¿vale? Porque si no conseguimos que el alcohol se evapore, lo que va a ocurrir con la salsa es que la salsa va a estar demasiado fuerte, va a saber demasiado a vino. Y lo que hay que hacer es que se ligue todo. Pero previamente lo que hay que hacer es hacer hervir el líquido para que se evapore todo el alcohol, ¿vale? Bueno, pues ahora nos vemos con el producto final. Hola. Venga, hasta bueno, ahora. Pues aquí veis cómo está ahora mismo. Vamos a poner el extractor porque si no esto va a ser Londres. Ahora mismo está hirviendo, hemos conseguido hervir y todo este vapor no es vapor solo del líquido, es el vapor del alcohol que se está yendo, ¿vale? Así vamos a estar un ratito hasta que veamos que la cantidad de humo blanco este que está saliendo disminuye. Se nota, ¿eh? Parece mentira, pero uno le puede quedar duda. Bueno, ¿y cuándo sé yo que ya no hay alcohol? Te esperas unos 3 minutos y ya, mira, cada vez hay menos humo, ¿vale? Al principio hay una gran explosión de humo, que es el vapor este blanco, y poco a poco lo que va a haber es un poquito de vapor de la cocción normal. Pero ya en ese tiempo habrá desaparecido el alcohol, que no queremos que se quede impregnado del sabor del vino exageradamente en la albóndiga, ¿vale? A partir de ese momento, pues cogemos, una vez que ya se haya evaporado, le cerramos con una tapa, le echamos la tapa y lo mantenemos a fuego medio durante unos 20 minutos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos hechas las albóndigas con su salsa.
les hemos corregido un poquito durante la cocción, pues la sal o el agua, ¿vale? Para que no se te quede ni muy espesa ni muy líquida, o sosa o salada, ¿vale? Así que ahora pues vamos a probarla. Aquí tengo preparado mi platito con un trozo de pan de barra gallega que se lo compró a mi encantadora y simpática panadera de la panadería de la Plaza del Mentidero en Cádiz, ¿eh? Súper simpática, Mar se llama, y te vende el mejor pan de Cádiz. Bueno, vamos a sacar unas albondiguitas, a ver qué tal está esto. Qué buena pinta, macho. Me toma la tapita, son las 1 y 5. Me voy a echar un poquito de salsita. Ahí va. Perfecto. Y vamos a probar cómo está esto. Bien. Se deja cortar, ¿vale? Está hecha por dentro, ¿os dais cuenta? ¿Vale? Y vamos a probarla. No os queméis. Qué buena. Vamos a probar esto. Mojar el pan en la salsa no tiene que faltar nunca. Wow. Muy bueno. Buenísimo. Muy buena. Bueno. Por respeto a vosotros, no voy a seguir. Pero están llamando a la puerta. Un momento. Vale, pues nada, han salido muy buenas. La verdad es que yo intento ponerle cariño para que me salgan buenas, porque al final me las tengo que comer yo, o sea que más vale que me salgan bien. Espero que algo hayáis aprendido. Ahora al final del vídeo os voy a poner los ingredientes, ¿vale? Que he utilizado para que tengáis más o menos las medidas exactas. Y si os ha gustado, pues dadle a un like, ¿eh? ¿Qué es lo que se pide ahora? Un like. Y si no le dais al like, me da igual porque las albóndigas me las voy a comer sí o sí. ¿Ok? Bueno, pues espero que os haya ayudado un poquito el vídeo y nos vemos en la próxima, ¿vale? Un abrazo.